no sabes más nada de mí porque si no, no vivís. Hasta que en una oportunidad, bueno, me llevaron detenido, estuve un mes desaparecido en una cárcel de mayores en Rafaela. Mi mamá, mi madre, que ya no está entre nosotros, interpuso un habeas corpus a través de un abogado, bueno, y me dejaron en la ruta. Me llevaron de la cárcel de Rafaela de los Mayores a la ruta y ahí me vine a dedo a Suardi. Y bueno, y me fui de Suardi. Me fui de Suardi y alguien me ayudó, conseguí trabajo para una empresa de Córdoba y anduve recorriendo la Argentina por todos lados, hasta estuve en el Uruguay. Y bueno, yo cada 15 días tenía que presentarme y decir dónde estaba, no lo hice nunca más, obvio. Me fui. Y en el año 81, estando yo trabajando en Buenos Aires, bueno, mi madre decide venirse a vivir acá a Mortero y bueno, y ahí comienza mi vida aquí en Mortero. Este es mi mundo ahora, desde el año 81 que yo vine a vivir acá. Pero las enseñanzas que yo tuve de Ramón, que él me enseñó a ser una persona honesta, franca y bueno, y que debía dejar algo en la sociedad donde uno vivía. Y yo desde que estuve aquí en Mortero, desde que vine a vivir acá en Mortero, yo formé mi familia, tenemos cinco hijos con mi esposa y he participado de la vida social de Mortero, en la vida deportiva, he sido vecinalista, he sido candidato a concejal con Realdo y sigo trabajando, tengo 61 años, ahora estoy jubilado ya pertenezco a la tercera edad, pero sigo aportando, aunque lo mínimo ahora, actualmente, porque ya no participo de la vida política, no lo hago. Lo que yo quiero marcar es ahora que en casi 50 años de aquel momento, pareciera que todavía no hemos aprendido casi nada. Seguimos dando vueltas en círculo en muchas cosas. Seguimos lastimando a los más pobres, seguimos escuchando a los poderosos que nos dominan. En ese momento, el golpe militar puso soldados en la calle a desaparecer estudiantes, intelectuales, músicos, trabajadores, obreros, y mandó a niños a la guerra, porque los han mandado a una guerra inútil. No inútil, porque la guerra es un macabro juego de un cerebro infeliz. Muchas gracias por escuchar.